donde vamos a comentar los perfiles laborales más buscados por las empresas en 2022 y la importancia que tiene la analítica de datos en este sentido. Para ello, veremos un informe a nivel internacional, posteriormente uno a nivel nacional y acabaremos comentando dos pequeñas pinceladas sobre Google Trends y Google Analytics. A nivel internacional, el informe al que nos vamos a referir es el de Kantar, porque es la empresa líder mundial en el tratamiento de datos y su interpretación. Aquí podemos ver que los responsables de marketing cada vez asignan más presupuesto a las campañas digitales, ligado obviamente al crecimiento que ha sufrido el comercio electrónico. Y señala la importancia que los anunciantes dan a la tenencia de datos propios de calidad y que apenas un 8% de los responsables de marketing dicen tener todos los datos necesarios para el desarrollo de su trabajo. En este mismo sentido, vemos que los anunciantes van a tener que encontrar un nuevo sistema de conseguir transformar esos datos en insights de calidad. Esto ligado a que los usuarios cada vez están más concienciados con la privacidad de sus datos mientras navegan o compran por Internet, así como las regulaciones, especialmente en Europa, que se han vuelto más estrictas, va a complicar la captación de estos datos y cuando a finales del 2024 desaparezcan las cookies de terceros, veremos un nuevo escenario en el que habrá que buscar nuevas soluciones para poder explotar correctamente estos datos. A nivel nacional, nos vamos a referir al informe InfoJobs-ESADE más reciente que hay, donde se señala que en el apartado de marketing y comunicación es el segundo sector que ha tenido mayor crecimiento tras la pandemia en cuanto a la búsqueda de puestos, con un 100% de crecimiento nada menos. Así como destacamos que hay una tendencia transversal en la solicitud de tecnología asociada a la explotación de datos, especialmente en sectores relacionados como el Business Intelligence. Ya no es algo exclusivo de perfiles puramente técnicos y tecnológicos. En la misma dirección, ESADE destaca el incremento en la demanda de perfiles como el Business Analyst o el Digital Marketing Manager y cómo cada vez está teniendo más importancia el uso de datos en la toma de decisiones, lo cual provoca la aparición no solo de nuevos departamentos donde integrar estos perfiles, sino la creación de estos nuevos perfiles. Para aterrizar estos conceptos, vamos a ver, usando la herramienta gratuita y libre sin registro de Google Trends, cómo ha sido la evolución de las búsquedas para la palabra Data Analytics a nivel mundial desde 2004 hasta ahora, donde vemos que ha sido una evolución imparable. Si restringimos esta búsqueda a nivel de España, vemos que, pese a que vemos dientes de sierra, la evolución también ha sido muy, muy positiva. Para finalizar, y para aquellos que no estén familiarizados con Google Analytics, indicarles que no es necesario tener el acceso a los datos de un e-commerce, ya que el propio Google pone de manera abierta y libre los datos de su Google Merchandise Store a cualquiera con tan solo tener una cuenta de Gmail. Aquí, por ejemplo, hemos traído algunos de los datos que se pueden extraer de esta tienda, donde se ven las visitas en función del país de origen o las visitas en función de las campañas de origen, de manera que podemos ver lo que son las búsquedas directas, las búsquedas orgánicas y la campaña de display, etcétera. Repetimos, esta es una cuenta que se puede consultar de manera libre y gratuita con tan solo tener un correo de Gmail. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os despierte el interés por el análisis de datos. Muchas gracias.